Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Hoy os traigo una nueva receta de pasta y en este caso vamos a preparar la pasta al pesto, que ha sido un descubrimiento porque la verdad es que yo antes no la había probado. Es lo típico que de pequeña siempre comes los macarrones con tomates y carne, a la boloñesa, como mucho a la carbonara, pero el pesto no lo había probado nunca y la verdad es que me ha sorprendido porque está riquísimo, de verdad, buenísimo. Así que hoy os voy a enseñar cómo se prepara esta deliciosa salsa para la pasta. ¿Estáis todos listos? ¡Pues empezamos! Primero vamos a empezar haciendo la salsa y uno de los ingredientes que tiene la salsa son piñones. Sé que en algunos países los piñones son muy difíciles de encontrar y si los encontráis son bastante caros. Así que los podéis sustituir, por ejemplo, por almendras, avellanas, cacahuetes o cualquier fruto seco que os guste. Todos van a quedar deliciosísimos. Yo voy a utilizar en mi caso piñones y los vamos a tostar un poquito, ya que al tostarlos le va a dar un sabor a la salsa súper especial. Así que vamos a empezar haciendo eso. He puesto por aquí una sartén a fuego medio alto y ahora le voy a añadir los piñones. Simplemente lo que tenemos que hacer es ir moviéndolos de vez en cuando para que se vayan tostando por todas las caras. Y después de unos minutitos los piñones ya están tostados. Como podéis ver, empiezan a tener un color doradito, pero muy ligero. No dejéis que se tuesten demasiado porque si no sabrán a quemado. El siguiente ingrediente que necesitamos para la salsa es un diente de ajo. Como podéis ver, yo he cogido uno pequeñito porque no quiero que sepan exceso a ajo. Y como el diente de ajo irá en crudo y no quiero que se repita, vamos a quitarle el germen que se encuentra en su interior. Así que simplemente con ayuda de un cuchillo lo cortamos por la mitad y le quitamos esta parte central que tiene un color blanco más clarito. Y así nuestro diente de ajo ya está listo para usar. Para hacer la salsa tradicionalmente se suele utilizar un mortero. Se van machacando poco a poco todos los ingredientes hasta que sale la salsa. Pero en la actualidad se suelen utilizar otros utensilios como por ejemplo una picadora o una trituradora. O como en mi caso voy a hacer yo, que voy a usar un vaso batidor y una batidora de aspas de toda la vida. Y así sale también súper rica. Así que vamos a añadir en el vaso batidor el diente de ajo, los piñones tostados y lo vamos a triturar un poquito con ayuda de la batidora eléctrica. Ahora le añadimos 150 gramos de hojas frescas de albahaca. Tenéis que ir aplastándolas, ¿vale? Porque es que son un montón y ocupan mucho, así que vamos presionándolas hacia abajo. Le añadimos también 150 mililitros de aceite de oliva, que en mi caso es virgen extra. Y ya lo trituramos con ayuda de la batidora. No hay que batir en exceso, ya que si no se produce calor y la hoja de la albahaca se oxida y la receta no queda igual. Así que vamos a batir poquito a poquito. Lo tenemos que hacer así, batimos un poquito, levantamos la batidora y volvemos a comenzar. He pasado la mezcla a un recipiente después de batirla y aquí podéis ver con la textura que debe de quedar. Como veis es bastante grumosa, pero debe quedar justo así. Y la albahaca no se ha oxidado para nada porque como podéis ver tiene un color verde preciosísimo. Así que ahora le voy a añadir 80 gramos de queso parmesano rallado. Aunque también podéis utilizar queso pecorino, queso grana padano o cualquier queso curado que tenga sabor. Y también le vamos a añadir un poco de sal, esto va al gusto. Lo mezclamos todo bien por última vez. Y ya tenemos lista nuestra deliciosa salsa pesto. Toca el turno de cocer la pasta y en mi caso voy a utilizar espaguetis. Como voy a hacer dos raciones para dos personas, pues voy a poner 160 gramos de espaguetis, 80 para cada persona. Pero esto es al gusto, si vosotros queréis poner 100 gramos para cada persona, pues ponéis 100. Y si queréis más, pues más. Es totalmente al gusto. Y la voy a cocer la pasta durante 8 minutos porque a mí me gusta que quede al dente. De esto que queda la pasta un poquito durita. A mí me encanta cómo queda así. Pero si a vosotros os gusta que quede tiernecita, pues nada, pues la cocéis durante unos 10 minutos o hasta que esté a vuestro gusto. ¡Vamos a cocer la pasta! He puesto abundante agua en esta olla a fuego medio alto y vamos a esperar a que comience a hervir. Una vez que el agua comience a hervir, le añadimos sal al gusto y los espaguetis, que lo vamos a ir introduciendo poco a poco conforme se vayan poniendo blanditos. Y una vez que estén dentro, los iremos moviendo de vez en cuando para que no se queden pegados en el fondo de la olla.
Después de 8 minutos la pasta ya está lista, así que la voy a escurrir pero sin tirar el agua de la cocción, ya que la necesitamos más adelante. He puesto los espaguetis escurridos en un recipiente y ahora le vamos a añadir la salsa pesto que preparamos antes. Lo mezclamos todo bien para que todos los espaguetis se impregnen bien de esta salsita tan rica que hemos preparado. Y ahora, opcionalmente, para que la salsa quede más cremosa, le vamos a añadir un poquito del agua de la cocción de los espaguetis. Pero esto es opcionalmente, ¿eh? En total yo le he añadido unas 3 cucharadas y ahora lo volvemos a mezclar todo muy bien. Y nuestros espaguetis al pesto ya están listos. Ahora vamos a hacerle una presentación un poquito más bonita. He puesto la mitad de la pasta en este plato y mirad la pintaza que tiene. Ahora, si queréis, le podéis poner un poquito de queso rallado, unos piñoncitos, unas hojitas de albahaca o lo que queráis. Yo lo voy a probar ya porque es que no me puedo resistir más, Dios mío. Tiene una pinta que no veas. Mira, me he puesto a juego y todo con la pasta, ¿ves? Las dos de verde. A ver qué tal. Me encanta el sabor de esta pasta, de verdad, sabe un montón a albahaca, obviamente. Después tiene otro toquecito del queso y de los piñones tostados. Y el ajo apenas se nota, si no soy muy amante del ajo. Y ponéis un ajo pequeñito como he hecho yo, le da un toque muy bueno, pero no es una receta que sepa a ajo súper potente. Y si no os gusta la albahaca, por ejemplo, pues podéis utilizar otras verduras de hoja verde, como pueden ser las espinacas, el kale, los canónigos, la rúcula. Sale también súper rica y se prepara de la misma forma. Así que yo sin duda os recomiendo que probéis esta pasta porque de verdad es muy sorprendente y está riquísima. Y si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho. Y por aquí os voy a dejar otras recetas que os pueden gustar. ¡Fin al próximo vídeo! ¡Chao!